Hola, chamacos. Resulta y resalta que ya estoy aquí en Jazz Mobile. Ustedes ya saben, estoy esperando los tacos. Ya le hablé al gordo, ya le dije, te estoy esperando, chamaco. Pero bueno, pues aquí está el Yuka. ¿Se acuerdan de él que les platiqué? Que pues él lava los troques. Ahorita va a lavar al bandido y la caja. Entonces, por aquí anda. Al ratito le vamos a hablar con él y que nos dé otra vez su número de teléfono. Entonces lo va a lavar. Ahorita está lavando muy bien lo que viene siendo el motor. Siempre quedó muy bien. Se desconectó el tractor de la traila para que se lave muy bien el chasis. Otra cosita, chicos. A mí me gusta como este tipo de personas que yo me encuentro. Me gusta recomendarlos. Primeramente porque hacen muy bien su trabajo. Yo jamás, jamás les voy a recomendar algo que no sirva, chicos. Eso no va conmigo. Número dos, porque es muy importante que nosotros como hispanos nos apoyemos, chicos. Es una persona que trabaja, literalmente él es un chef, tiene dos trabajos. Entonces es muy importante que entre nosotros, chicos, nos apoyemos a salir adelante. De por sí ya es muy difícil venir a este país, y más cuando si entre nosotros mismos no nos apoyamos, chicos. Hay varios personas de otros países que se apoyan mucho, como los árabes, como las personas asiáticas, todos esos se apoyan y crecen bastante. Entonces entre nosotros latinos simplemente tenemos la mala fama que somos como los cangrejos que están en la cubeta. No quieres que el otro sobresalga y siempre lo empujas para que se vuelva a meter a la cubeta. Entonces ese no es mi caso. Me gusta, si yo tengo la oportunidad de poder grabar este tipo de videos y poder promocionar el trabajo que ellos hacen, porque lo hacen muy bien hecho, con muchísimo gusto lo hago, porque me gusta apoyar a mi gente, me gusta que todo salga para todos. Entonces es algo muy bonito, y por eso, igual que el gordo con sus tacos, que por si están deliciosos, que los invito a que lo visiten. Hoy va a estar aquí afuera de los muchachos de Jazz Mobile, el 14050 de la Yurupa Avenue. Al ratito estaremos comiendo taquitos con él. También lo recomiendo porque está riquísimo. Por aquí anda este señor, mira. Anda lavándolo. Está bien, ahorita vamos a poner a cargar la cochina cámara. Aquí anda el Yuka. Yuka, vuélvenos a dar tu número de teléfono, Yuka. Área 323. 592-4516. Los lava muy bien, así que échenle una llamadita. Miren, ahorita está lavando bien todo el chasis, todo el troque, así que gracias, Yuka. Entonces, llámenlo, échenle la mano, denle trabajo. Tú a veces estás en tu yarda y no quieres llevar el troque a un donde hay compañías muy grandes, como, no les vamos a dar promoción, ustedes saben. Donde hay compañías muy grandes que hay en todos los estados. Entonces yo creo que este es el tipo de personas que tenemos que apoyar. Así que vamos a comer, ¿van a creer? Miren, me fui y me compré una ensalada. Aquí voy a comer en las llantas del truque, a mí qué me importa. Miren, déjenlos, pongo por acá. Tengo aquí, desarmo todo mi hernero. Porque tengo bases para todo tengo. El Paco, ese vaquetón. Ya se comió una hamburguesa, mire. Ya se la comió. ¿Ah? Pero no es bueno para venir a ayudar. Ok. Dice que aquí él es el rey de las fiestas patrias. ¿Cómo ven? Bueno, pues fui y traje una ensalada. Cochina cámara, no sé por qué se apaga. Una ensalada, chicos. Una ensalada ahorita y al rato tacos, ¿no? Ay, Irlanda, qué barbaridad tan bárbara contigo. Pero sí, vamos a comer un poco una ensaladita. Porque la verdad, no he desayunado. Entonces, vamos a echarle un poquito. Ay, me encanta el ranch. Ranch, ranch, con la ensalada. ¿Dónde vieron, mamá? Hay más. Así está el show, chicos. Así que ahorita vamos a seguir grabando la lavada del Yuka. Y vamos a comer ensalada, ¿quieren? Miren, una ensaladita. ¿Sale? Dos al rato los miro. Cuídense. Bueno, chicos, vamos a bajar. Porque estoy acá trepada acá arriba. El señor sigue lavando. Les voy a mostrar cómo lava. Lo que viene siendo, miren, ya. Lo que viene siendo por acá.
Ya lavó lo que, ay, no. Ya lavó el motor, todo el motor. Y va a tocar secarlo todo bien para quitarle todo eso. Lo que me encanta de él es que te lava muy bien el chasis. Que viene siendo toda la parte del chasis. Está bien lavadita. Está bien limpiecita la quinta. ¿Se acuerdan que nos la había lavado estos muchachos de acá de Jazz Mobo? Ya se lavaron los ríos que venían de dar. Estaban bien cochinos. El día de ayer en el 17 me nevó bastante, así que si alguien corrió por allá sabrán que estuvo nevando. Está bastante gruesa la nevada. Entonces, pues venía con toda la sal y todo eso. Entonces ahorita nos está llevando el... Es muy importante cuando nosotros llevamos los camiones a cualquier show wash, nomás lo lava por encima. Entonces, es una de las cosas que me gusta de cuando vengo a California, que él lo lave. Se le quita todo, viene haciendo toda la sal, toda la tierra, todo lo que traiga entre medio del chasis. Todo esto de aquí, como pueden ver, pues está bastante bien lavadito y eso es muy importante. Así que si ustedes vienen de cualquier estado y vienen aquí a California, pues ahí les dejamos el número de Yuka, este, para que le llamen, este, y pues él va donde lo puedan lavar, ¿verdad? Y pues ahí está. Ahorita van a seguir con la caja, así que pues ahí les seguiré grabando, chicos. ¿Sale? Ándale, pues. Bueno, chicos, ustedes pueden ver esta quinta, ¿verdad? Esta quinta pues le ponen grasa, al igual que esta. Pero ustedes van a ver mi quinta. Esta quinta no lleva grasa porque lleva un teflón. Entonces no ocupamos ponerle grasa. Está bien limpiecita, ¿no? Así deberían de andar todas las quintas. Pero bueno, ¿qué les puedo yo decir, verdad? Es quinta guapa. Pero pues en este mundo del creador hay de todo tipo de personas. Unos limpios, otros marranos y otros que se pasan de puercos. Pero bueno, ya está bien limpiecito el motor también, que lo lavó el Yuka. Miren, lava muy bien lo que viene siendo el chasis. Pues por aquí, chicos, tenemos de todo, de 8 por 8. Ahí está el zapatito, ahorita lo van a lavar también. A la noche nos tenemos que ir a Compton a descargar. Qué bonito se ve una máquina limpia, ¿no? También hay unos que se pasan de garnachas, ¿no? Traen. Sí, se les escapó un poquito humo, está toda manchada, un tiradero de aceite. No, hijos de su madrina. Pero bueno, pero mira. Cada quien, vea, pues yo qué chinteos puedo decir. ¿Verdad? Ya sé que vas a decir qué payaso soy, pero me vale. Mira el Yuka. Lo detalla muy bien. Una llamadita. ¿Vale? Dale pues. Bueno, chicos, ahorita ya primero lo que hizo Yuka fue con jabón y la pistola de agua quitar todo lo sucio. Pero ahorita está echando un líquido que es como jabón, miren. Vamos a acabar de la estar echando, miren. ¿Ven? Eso es lo que me encanta de él. Que primero, no nomás lo lava lo puro tonto, claro que no. Primero lo lavó con jabón y la pistola, bien, para tumbar toda la grasa, todo el cochinero. Y ahorita ya está echándole este líquido, miren. ¿Pueden ver? Chicos, vale la pena que le llamen. Demos de trabajo a nuestra misma raza, chicos. Si ustedes ven que alguien ocupa, jale en lo que sea. Ay, yo tengo. Siempre hay que hacer eso, siempre. Estamos para apoyarnos, chicos, para darnos la mano unos a otros. Miren. A veces la gente hace mejor el trabajo que en cualquier lugar de marca, de Joe Wash o la fregada. Todo eso, miren. ¿Qué es eso que le echaste, Yuka? Jabón wash. Jabón wash, ok. Miren. Muy bien. Ok. Muy bonito se ve el bandidito ahí, ¿verdad? Es hermoso el canijo. Chicos, pues les dije que iba a venir a los tacos con el gordo. Ya están, pero no estoy embarazada ni nada por el estilo, para que ni vayan a empezar. Se me antojó un alambre.
A mí no me gusta la cebolla, por eso no le traje cebolla a Sergio, se llama Sergio. Nos va a hacer un alambre, miren. Encima de todo me consiente. ¿Qué más? Así que nos va a preparar un alambre con chile morrón, tocino y nos lo va a hacer de carne asada. Pues ya está listo, miren, ¿eh? Bueno, mañana, ustedes verán este video hasta el día de mañana. Ya no estará el, Sergio aquí. Pero recuerden que él está fuera de Jazz Mobo en el 14050 de la Yurupa Avenue, aquí en Fontana, California. Ustedes pueden venir a visitarlo de jueves a domingo, de las 5 a las 11 de la noche. Aquí ellos están, o hasta que se acabe. A veces no llegan ni a las 11 de la noche, ¿no? No, es que no llegan ni a las 10. No, pues eso está muy bien. La verdad, están muy ricos sus tacos. Ha venido gente de Bakersfield, de Pomona, a probar los tacos. Así que vale la pena la manejada. Así que miren, como aquí ya está la tripita, ya están asando el suadero, ya están preparando el carbón para la carne. Así que miren, ¿eh? ¡Qué ruidajo! Parece que andan en el freeway. Ya no van. Lo está haciendo antes de que llegue la clientela, porque si no te van a pedir, hijo. Sí. Pues deberías de hacer. Este es un pedido especial. Pues sí, pero pues a lo mejor a la gente sí le gusta. Es lo que dice él, dice, ahorita que anda el video, ya después te van a pedir puro alambre. Pues está bien, o sea, tienes, puedes tener variedad, o sea, en el DF si vas, allá en el DF si hay, llegas y dame un alambre. Pero allá usan mucho la chuleta. Oh, la chuleta ahumada, sí. No manches, son unos tacos riquísimos. Hay un lugar donde voy a la Ciudad de México que se llama La Bombilla. Vienen unos tacos de chuleta que para qué te cuento. Pero bueno, pedazo el video ahora que voy a México. Así que, pues aquí estamos, chicos. Y pues ya se la saben, preparar, miren las cebollitas para el que le gusta, miren los chilitos. Preparando ya todas las salsas de los muchachos aquí. El cilantro para la consentida. El cilantro. Es que este canijo revuelve todo el cilantro con la cebolla. A mí no me gusta. Pero miren, ya me trajo. Pero es un juego del cilantro. No me lo vas a decir que me lo coma todo. No, no, no. Mira nada más, ¿eh? Es que no a toda la gente nos gusta la cebolla, niño. Ya revolvemos. No, perdón. Es un pedido especial. Bueno, eso se agradece muchísimo. Pero bueno, chicos, entonces, ahorita que ya estén preparando el alambre, les sigo grabando. Así que ahorita nos vemos. ¿Ah? ¿Todas las calientes? Sí. No, espérame, ¿cuántas son? Son muchas. Ya lo vas a hacer mixta ahí con el tocino y el chile morrón. Mira. Se va a empañar la cámara. Ahí está. Ahora el queso. Que te van a pedir. Los ratos puros de estos. ¿Qué andas haciendo? Ahí quedó el alambre. Bueno, chiquillos, pues en este video ustedes pudieron ver que estuvimos, ¿no? Huele a muchos. Bueno, estuvieron lavando al bandido. En este video traté de que ustedes vieran y hacerles como un poquito de conciencia, que nos apoyemos a nosotros como latinos, como mexicanos, en alguna persona que tú veas que realiza cualquier trabajo, pues apoyarlo. A veces nosotros nos dejamos llevar por lugares de que tienen sus lugares, eso, que tú vas y ya son reconocidos y ese tipo de cosas. Pero estas personas como este señor Yuka, que él se esmera en hacer su trabajo, la verdad me gusta mucho la dedicación que le pone y el detalle. Entonces por eso son las personas que a mí me gusta recomendar, igual que los muchachos, el muchacho Sergio, que es el gordo, los tacos El Gordo, que se encuentra, que él ya se las he mostrado muchas veces, primero que nada porque tienen muy rico sazón,
segundo porque es mexicano, es latino, entonces apoyemos, chicos, no nos cuesta nada. A veces no queremos hacerlo. O la gente pues simplemente saca la vuelta, pero los invito a que nos apoyemos si otras razas, de otros países se apoyan, porque nosotros no, ¿verdad? Bueno, chicos, pues los veo mañana en otro video. Soy mi Irlanda Sánchez, espero que lo hayan disfrutado y pues bye bye. Ya llegué aquí a Campton, mañana descargaremos, así que es hora de ir a la Mimis, ¿verdad, Paco? Dale, pues ahí está el Paquito, miren. Bye. Buenas noches, buenos días o buenas tardes cuando tú mires este video. Bye.